Conecta con tu poder personal. En yoga, el poder personal está directamente relacionado con lo sagrado. Está relacionado con nuestra capacidad de unir la energía universal con la energía que somos. Así que comenzamos esta serie de podcasts que también, bueno, podréis ver en YouTube en unos días, haciendo una introducción a lo que llamamos el poder sagrado, que no es otra cosa que el poder personal con el que nos conectamos al despertar la Kundalini. Tengo un guión delante, como veis, los que estáis viendo por YouTube, porque me suele pasar que me voy por las ramas. Bueno, quizá la palabra Kundalini te suene de algo, pero no sabes muy bien qué es, o a lo mejor no te suena de nada. Pero lo que conoces seguro es los chakras. Si no los conoces, te suena ese concepto, los chakras. Bueno, pues vamos a empezar a aclarar brevemente qué es la Kundalini. La Kundalini es la energía primordial del universo y a su vez es el poder interior que nos conecta con nuestra naturaleza divina, como os decía. ¿Qué son los chakras? Los chakras son ruedas, son centros sutiles de energía vital. Y cuando la Kundalini despierta, empieza a ascender a través de su Suma Nadi, que es el canal central. En la filosofía del yoga nos dicen que estamos compuestos por canales de energía, que tenemos canales de energía y que, bueno, el principal es su Suma Nadi, que es ese canal de energía que conecta, que está en relación con nuestra columna vertebral. Y que al ascender la Kundalini a través de su Suma Nadi, que es el canal de energía que va desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla, pues la Kundalini va purificando los chakras. Bueno, poquito a poco vamos a ver los conceptos. Bueno, seguramente habréis oído hablar de ejercicios, piedras semipreciosas, minerales, colores, aceites esenciales para purificar los chakras. ¿Y por qué se da tanta importancia? ¿Por qué la gente investiga sobre esto? Pues porque realmente los chakras son muy importantes, relacionan lo que somos con, como os decía, con lo más divino, con la energía universal. Cada chakra está relacionado con diferentes aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Y bueno, iremos viendo los 7 chakras en los siguientes podcasts, vídeos. También haremos clases asanas, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Yoga Esencial en Casa, con clases largas. Y bueno, me parece súper interesante trabajar a nivel físico, a nivel de las asanas, de las posturas de yoga, el desarrollo de nuestro poder personal. Bueno, Kundalini significa literalmente aquello que está enroscado, porque, bueno, pues se representa como una serpiente que está enroscada en la base de la columna, a nivel del primer chakra, en un lugar que se llama Kanda, que nos dicen los libros de yoga que tiene forma de huevo, perdón, tiene tamaño de huevo y forma de bulbo, y que se sitúa entre el ano y los órganos reproductivos. Esa serpiente se la representa muchas veces como una serpiente que da 3 vueltas, que está enroscada, así, dando 3 vueltas, 3 vueltas y media, y que es como una serpiente multicolor. Eso lo veremos más adelante. Al despertarla, como os decía, esta serpiente, esta energía, asciende a través de su Suma Nadi. Y bueno, pues en este primer capítulo sobre los chakras y la Kundalini, vamos a ofreceros una perspectiva global de cómo se contempla la Kundalini en otras tradiciones religiosas y en diferentes culturas. Es sorprendente, por lo menos a mí me sorprende, tengo capacidad de sorpresa todavía. Me sorprende las coincidencias que existen en la descripción que hace la filosofía del yoga de esta energía, de la Kundalini y de los chakras,
y la descripción que se hace en otras culturas y religiones, como os decía. Y veremos que no es un concepto únicamente, meramente, que aparezca en la filosofía hinduista, sino que aparece en muchas más culturas. Así que os animo a quedaros con nosotros, a bueno, cotillear un poquito en qué es la Kundalini y sobre todo, como os decía en este capítulo, las coincidencias que existen entre la Kundalini con este nombre y la Kundalini con otros nombres en otras culturas. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de yoga esencial. De conectar con nuestro potencial, con nuestro poder personal, se remonta a tiempos y culturas muy antiguos. Casi todas las religiones y culturas hablan de una manera u otra de la Kundalini. Los japoneses la llaman Ki, los chinos Chi, en el cristianismo se le llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otra cosa que la energía creativa del universo y también del ser humano. Bueno, no, veis, ya me voy. Pero bueno, quería deciros, en el cristianismo el Espíritu Santo se representa como una llama que está a la altura de la coronilla, como una luz, ¿no?, que nos ilumina. Bueno, en México los aztecas la veneraron en su día como Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Bueno, en el desierto de Kalahari hay una tribu que se llama los Kun y que usan un sonido gutural para nombrar a la Kundalini y se llama no sé si lo digo muy bien. Bueno, en Santa Fe, Nuevo México, se encontraron pinturas indígenas en las que aparecía una energía que ascendía desde la base de la columna hasta la coronilla, pero es tan sagrada, la consideran tan sagrada, que está prohibido pronunciar su nombre. Así que pues no sabemos su nombre, pero existe esa representación pues en pinturas. Los masones hablan de una energía o fuego de espíritu que asciende a través de la columna vertebral. Bueno, os digo esto porque todo esto son investigaciones que, bueno, pues que no las he hecho yo, por supuesto, pero que he ido leyendo y que me ha llamado la atención como en diferentes culturas, ya sean antiguas, pero otras que permanecen, existe ese concepto de que hay una energía que sube desde la base de la columna hasta la coronilla y que se llama de diferentes maneras. Los indios Hopi de Estados Unidos enseñan que a lo largo de la columna vertebral hay un eje en el cual vibran cinco centros sutiles de energía. Como veis, es un concepto similar a los chakras. Lo único que en lugar de siete, pues hay cinco. Y creen que todo ser humano está creado a imagen de Dios, pero que cuando la puerta de la coronilla se cierra, la coronilla pues corresponde con uno de los chakras, con Saharara chakra. Lo veremos en las siguientes entradas. Pues cuando este centro de energía sutil se cierra, dejamos de estar en conexión con lo divino y estamos en nuestra mera condición humana. A mí me gusta decir que somos seres humanos. Somos humanos, evidentemente, tenemos esta parte corpórea, que bueno, deciros que los chakras no están, o sea, a veces se confunde, ¿no? Cuando se habla de los chakras parece que es algo que está aparte de nuestro cuerpo físico. No, no, están en relación con nuestro cuerpo físico. En yoga decimos que están en el cuerpo sutil, pero el cuerpo sutil no se desaparece cuando nosotros morimos. El cuerpo físico muere, también muere el cuerpo sutil o se transforma. Yo luego, cada uno estará en sus creencias, pero nuestro cuerpo sutil, nuestro Sushumna Nadi, nuestra Kundalini,
nuestros chakras están en relación con nuestro cuerpo físico. Por eso nos dicen que cuando somos capaces de conectar esa energía de la Kundalini con la energía universal, desarrollamos el poder personal, humano también, no solamente a nivel espiritual. Así que bueno, pues los indios Hopi también tienen ese concepto de que cuando cerramos Sahasrara Chakra, que es el séptimo chakra en yoga, cerramos la conexión con lo divino y perdemos la parte del ser. Nos quedamos solo humanos y ya no somos tanto el ser, con mayúscula. Bueno, como comentaba antes, los rituales de la tribu Kung en África están muy relacionados también con este aspecto de la Kundalini. Fueron minuciosamente estudiados por un equipo de la Universidad de Harvard, esos rituales, y en esos rituales hablaban de que esta energía, que yo, perdonadme, pero no lo sé pronunciar, es como un sonido gutural, pues no es una sustancia física, sino que es una energía, esa es la creencia de esta tribu, es una energía o poder sobrenatural que asciende desde la base de la columna hasta el cráneo, donde ocurre el kia. Y el kia, nos dicen esta tribu, que es un estado trascendente de unión con la sanación y con la eternidad. Y hacen un montón de rituales con el fin de despertar, de conectar con esa energía, con kia. Es curioso, ¿no? Que en yoga igual se hace un montón de cosas. Se hace meditación, canto de mantras, efectivamente, práctica de asanas con el fin de despertar la kundalini y conectar con ese estado trascendente de conexión con la eternidad y con la sanación. Bueno, me encanta la figura de Carl Jung. Os digo un poco quién fue. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, y fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Es coetáneo con Freud, fue una época muy importante para la psicología y la psiquiatría. Y bueno, él estudió mucho la filosofía oriental. Bueno, él fue fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda, y puso sobre la mesa conceptos que están ahora muy en boga, como son los arquetipos y la sincronicidad. Bueno, os escribo un poquito quién es para que veamos que, bueno, pues fue un gran estudioso y pues él dio varias conferencias sobre la Kundalini y hizo un análisis desde la visión académica sobre los conceptos orientales de los chakras, como os decía, y la Kundalini. Voy a leer sus palabras literales. Dijo: cuando se logra el despertar de la Kundalini, de modo que empieza a salir de su simple estado potencial, necesariamente comienza un mundo totalmente distinto al nuestro. Es un mundo de eternidad. Está muy bien resumido. Fijaros, él nos dice, de su simple estado potencial, en nosotros, de manera potencial, está la Kundalini adormecida. Así que ese es el poder. El poder que tenemos es que tenemos el potencial de despertarla. Dijo otras palabras que también os voy a leer. Los chakras se convierten en una guía valiosa en este oscuro campo, porque Oriente y la India especialmente han intentado siempre entender la psique como un todo. Para él fue pues un gran campo de estudio y de inspiración para sus teorías en la psicología. Bueno, y ahora os voy a hablar de Santa Teresa de Jesús, la gran mística cristiana española del siglo XVI, que bueno, os recomiendo la lectura de sus libros. Describe en su exploración espiritual, fijaros, habla de siete moradas interiores del alma. Siete moradas interiores del alma. Como los siete chakras, es curioso, ¿no? Y nos dice, como en la séptima morada, el séptimo chakra, el alma llega finalmente al matrimonio espiritual con Dios. Es que me fascinan las coincidencias
de culturas tan distantes, tan diferentes. Los indios Hopi en América, en África, los Kun en África, en Europa, nuestros místicos, no solo Santa Teresa de Jesús, pero bueno, para no extenderme mucho, hablo de ella, que es la figura principal. Luego, más actuales como Carl Jung, como todos, coinciden en que hay una energía potencial en nosotros y que si la despertamos, realmente conectamos con nuestro poder personal. Así que bueno, más allá de sentir que lo que hablamos en yoga, las teorías del yoga, la filosofía del yoga es obsoleta, me parece pues totalmente actual. Perdonadme, pero yo tiro mucho por el yoga y su filosofía. Bueno, nos dice Santa Teresa de Jesús que en la séptima mansión se encuentra el Rey Glorioso, en el esplendor más grande, iluminado y embelleciendo todas las demás moradas. Es impresionante, ¿no? Así que nos dice que cuando llegamos a Saharara Chakra, eso es lo que nos dice la filosofía del yoga, como os digo, iremos viendo en los siguientes podcasts y vídeos, vamos a trabajar todos los chakras y también Saharara Chakra. Nos dice Santa Teresa que el alma se transforma por un fuego interior y que ese fuego, si lo traducimos al idioma del yoga, esa energía brillante de la Kundalini, transforma y consume todas las faltas y las desdichas y nos hace puros. Eso es la teoría también del yoga, que cuando la luz potente, fuerte de la Kundalini asciende a través de todas las moradas, de todos los chakras, hasta Saharara Chakra, hasta la séptima morada, según Santa Teresa, nos purifica. A mí me encanta porque yo creo que como humanos todos cometemos errores y tener la certeza o la creencia de que hay una energía potencial en nosotros que está en nuestra mano despertar con diferentes técnicas, la que elijáis, bueno, y poder purificar esos errores y saber que nos purificamos a nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra alma, pues me parece que es como un rayo de esperanza, ¿no? No quedarnos en la culpa y saber que en nosotros existe esa potencialidad. Bueno, también en los esquimales nos faltaba algo, lo voy a leer, si no me equivoco, también hace una serie de iniciaciones con el fin de iluminar un fuego luminoso que hay dentro de nuestra cabeza. Las antiguas creencias egipcias enseñaban acerca del principio divino de la luz y decían que primero esa luz, ellos consideraban que esa luz descendía desde la oscuridad y luego volvía a subir a través de la columna vertebral. Y consideraban, curioso también, que era una serpiente cuyo nombre es vida divina. No sé si a vosotros también os llama la atención, a mí me llama mucho la atención, de que la figura de la Kundalini también en diferentes culturas sea representada como una serpiente. Es interesante que en algunas reinterpretaciones de los textos del Jardín del Edén, contado en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, la serpiente no es mala, como nos dicen, sino que se venera como la aliada más grande del hombre. Se dice que la serpiente es la que inicia la búsqueda del hombre por el conocimiento de su verdadera naturaleza, su unidad esencial con Dios. Hay ejemplos, ¿por qué nos dice se hace esta reinterpretación? Porque hay ejemplos del poder serpentino en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés tiró su cetro en el suelo y este se convirtió en una serpiente y por medio de su poder se abrieron las aguas del Mar Rojo. O por ejemplo, a través del poder de la serpiente, cuando se transforma su cayado, ¿no?, al suelo, pues también encontró agua en el desierto cuando estaban muriendo de sed. Bueno,
Es verdad que la serpiente se ha convertido en símbolo de maldad del hombre en Occidente, pero en algunas tradiciones místicas tienen otra perspectiva. Bueno, también nos dicen que San Ignacio de Loyola, el místico del siglo XVI, el siglo XVI parece que fue muy, muy penoso a nivel de, bueno, pues había hambrunas, pestes, pero bueno, parece que hubo muchos místicos que, bueno, quizá ese momento de carencias les ayudó a conectar con la esencia. Bueno, escribió en su autobiografía San Ignacio de Loyola que veía una serpiente cerca de él, como flotando, y que brillaba con luz. Y que después de tener esta visión durante un tiempo, empezó a experimentar grandes cambios en su alma. Y supo que estaba por comenzar una nueva vida, una nueva etapa para él. Bueno, antes hablamos de los aztecas. Y para los aztecas y los mayas, la figura de Quetzalcóatl y de Cuculán también tiene la forma de serpiente, de una serpiente alada, emplumada, y es la representación de la fuerza divina que transforma y regenera. También en los aborígenes australianos, el curandero recibe el poder de una serpiente con los colores del arco iris, y esa serpiente tiene el poder, concede al curandero el poder de sanar el cuerpo humano, y nos dicen, bueno, dicen que está alojada en un centro psíquico en el cuerpo, debajo del ombligo, y que cuando el curandero accede al poder de la serpiente, accede a poderes sobrenaturales. Bueno, y algo que a mí me llama mucho la atención es en las farmacias, en los medicamentos, los farmacéuticos, lo voy a leer porque esto no me lo sé, el símbolo es conocido internacionalmente, no es algo de aquí de España, no, es internacional, y es la copa Higia, representa la formación farmacéutica. Higia era la diosa griega de la salud, de la sanidad, y hay una serpiente enroscada en esa copa, y lo que significa, lo que representa, es el cáliz con la serpiente, es la naturaleza femenina, y hace alusión a la farmacéutica aplicado por curanderos y chamanes a base de hierbas. La serpiente se asocia en la mitología a la mujer por por su naturaleza cíclica, y a medida que la medicina va avanzando, conecta con la capacidad de resucitar. Es como la capacidad de, como tiene la serpiente que cambia de piel, pues también se conecta con esa capacidad de resucitar, como si cambiar de piel fuera un modo de volver de nuevo a la vida. El cáliz es un símbolo femenino por su cualidad de contener la vida. Así que, bueno, pues esa unión del cáliz con la serpiente, fijaros, en todos los medicamentos, en todas las farmacias, tenemos esa simbología. Es evidente que la energía de la Kundalini, llámalo como quieras, representada como serpiente, es un fenómeno universal de todos los lugares y todos los tiempos. Esa capacidad de transformar la materia, la oscuridad, en luz y espíritu, es la labor de la Kundalini. El poder consciente divino que reside en nuestro interior es nuestro potencial. Por esta razón es esencial despertarla. Al encender y despertar la Kundalini, nos expandimos infinitamente y entramos en conexión con lo que realmente somos, y somos realmente uno con el universo. Así que os animo a comenzar este despertar a través del yoga en todos sus aspectos: la práctica de asanas, el pranayama, la meditación, el canto de mantras,
Y por nuestra parte, haremos un recorrido por los chakras para ir purificándolos, despertándolos y armonizándolos. Pues como os decía, los siguientes podcasts, las clases prácticas que podéis ver a través de nuestro canal de YouTube, también en nuestra web de Yoga Esencial en Casa. También en el canal de YouTube y en nuestra web encontraréis pranayamas, meditaciones, en fin, intentamos colaborar en este momento tan especial de la humanidad, desde la modestia, por supuesto, y la humildad, para poder, cada uno de nosotros, en su medida, en su camino, en el punto en el que esté, conectar, iniciar el despertar de la Kundalini, el despertar y la conexión con nuestro potencial y nuestro poder personal. Espero encontraros en nuestras siguientes entradas. Namaste. Muchísimas gracias. Y a ello, a conectar con nuestro poder personal.